Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Y ya falta poquitito para Semana Santa. Si usted todavía no sabe qué va a hacer o qué opciones hay para hacer, pues invitamos hoy a Laura Camacho de, la, de las agencias turísticas asociadas de Tabasco hace la ATAP. Para que nos platiques, Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Iliana, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Pues vamos platicando de estos pa paquetes turísticos. Bueno, hoy estamos de puente. De paquetes turísticos 2015 que tienen ya planeada la asociación. Para todos los que vengan o los que vivimos aquí en Tabasco. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, vamos a iniciar eh, con, este, pa, con estos paquetes el 2 de abril. Como cada año, jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa y también la semana de Pascua de jueves a, a domingo. Eh, estamos eh, enfocados totalmente a lo que es eh, turismo local. Uh -huh. Lo que queremos es que la gente conozca sus eh, eh, pues conozca su región conozca los atractivos que, que tiene y también hemos notado que año con año la gente también regresa por el servicio que se da y porque bueno, es una oportunidad también de poder realizar estos paquetes a precios eh, muy económicos. Entonces, pues empezamos ya el, el 2 de abril, uh -huh. eh, invitamos a toda la población a que se sume a, a este esfuerzo del gobierno del estado eh, conjuntamente con, con la TAP ya que gracias al apoyo que nos da la Coordinación de Turismo, que no subsidia el transporte, es que podemos ofrecer estos paquetes a tan bajo precio. Eh, te comento que el más eh, alto, que va a ser el de Pantanos de Centla, va a estar en 370 pesos. Y bueno, de los más económicos tenemos el de la Ruta de la Sierra, que por cierto ha sido el que más eh, pues demanda ha tenido, porque la gente realmente lo, lo disfruta muchísimo. Tenemos también el de Ruta Paraíso, esos están en 310 pesos. Y la ruta del cacao al chocolate en 320 pesos, que incluye la visita a la zona arqueológica y la visita a una hacienda chocolatera. A una hacienda. Vamos uno a uno, porque así nada más mencionados nos vamos a perder. Okay. Cuéntanos de la, el, de la ruta de la sierra, ¿qué incluye? Ok, este te incluye un recorrido en las grutas de Coconá. La visita al pueblo mágico de Tapijulapa, uh -huh. ahí también los llevamos a conocer los talleres de, eh, de artesanías de mimbre para que la gente vea. Pues esta artesanía tan hermosa que tenemos en nuestro estado, que vea cómo se lleva a cabo, van a ver a la gente que está trabajando. Entonces vamos a hacer todo ese recorrido, también hay senderismo por, por Villaluz. Uh -huh. Y bueno, terminamos en Tapijulapa para que ellos puedan eh, recorrer también todo el pueblo, puedan comer. Importante mencionar que los alimentos no están incluidos, los alimentos son libres, ya sea que coman en Tapijulapa se pueden comer un, un, un pichul ahí, que es este, <laughs> nuestra, nuestra pizza tabasqueña, sí. o bien pueden llevar pues, eh, sus alimentos. Eso sin ningún problema lo pueden hacer. Y también vamos a visitar día, la Casa Museo Tomás Garrido. Eh, para la ruta de la sierra la tenemos el 2 y 11 de abril. Ok, perdón. Ok. Sí. Seguimos con la ruta de pantanos. Vamos a hacer el recorrido por la eh, Casa del Agua, Uyototja. Eh, vamos a hacer el recorrido en lancha por toda la zona de la zona de pantanos. Les está incluido también en el precio eh, la lancha, uh -huh. o sea que vamos a hacer el, eh, todo ese recorrido. Y bueno, vamos a pasar a Centla y ahí tienen eh, eh, tiempo para poder eh, comer. Ese está en 370 pesos. Tenemos la ruta Paraíso, esos eso van a ser 4 y 10 de abril vamos a ir a, eh, a la playa a, uh -huh. a paraíso vamos a, a ir al corredor turístico chiltepec también con espacio de comida eh, para que ellos puedan comer donde gusten y espacio para que se puedan pues disfrutar de la playa no este es eh, este es un paquete nuevo uh -huh. no lo manejamos el año pasado entonces este año pues ya lo tenemos y también les incluye un recorrido en catamarán en este paquete. Y finalmente, pues nuestra estrella, que es la ruta del cacao al chocolate, que es visitar la zona arqueológica, visitamos una hacienda chocolatera con todo el recorrido, la explicación de la plantación del, del cacao, eh, todo el proceso de fermentado, de secado, cuándo se fermenta, cuándo no se fermenta el cacao, eh, lo que es el, son los injertos, cómo se hacen, para qué se hacen, y bueno, terminamos también con una eh, comida libre también en, en Comalcalco. Entonces, ese está en 320 y va a ser para los días 5 y 12 de abril. O sea, son diferentes días. Este, uno entiendo que es el jueves santo, ¿no? Eh, sí, lo que eh, vendría a el jueves santo, el 2, el, el de la sierra. El 4 de abril, el de paraíso, es... Eh, bueno, eh, tenemos saba, saba, el 2 de abril tenemos Ruta de la Sierra. Que ese es jueves santo. Que ese es jueves santo. Exactamente. El Viernes Santo tenemos la salida a Pantanos. Ajá. El sábado tenemos la ruta Paraíso para que se vayan a la playa uh -huh. y el Domingo tenemos la ruta del cacao, el chocolate Ajá. y luego repetimos las mismas, eh, lo mismo en, en la el semana siguiente de Pascua. Fin de semana. En el siguiente semana. La siguiente... Jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Okay, para así, es. que no, así va a estar más fácil que todo el mundo lo sí. cache. Si quieren eh, consultar esta información, ¿dónde lo pueden hacer? Eh, lo vamos a publicar en el en el en en redes sociales, en, en Turismo Tabasco, Difusión Coordinación de Turismo eh, del Estado, y en arroba la candonia también ahí en el Twitter, ahí nos pueden encontrar, ahí vamos a publicar toda esta información. Bueno, eso es con relación a los paquetes turísticos. Así es. Pero bueno, la gente que viene ahora en Semana Santa aquí a Tabasco, ¿Qué nuevas cosas va a encontrar? Porque he estado viendo, por lo menos Agustín, el coordinador de turismo que sube fotos haciendo tirolesas en Tapijulapa. Sí. A ver, cuéntanos qué novedades hay. Bueno, eh, como sabes, Agustín es un eh, apasionado del turismo y de, y de su estado. Él siempre está eh, los fines de semana se divierte mucho trabajando, entonces siempre uh -huh. va a recorrer cosas nuevas que se van eh, que van surgiendo, efectivamente ahorita ya hay, ya hay una una tirolesa, entonces pues nuestro coordinador de turismo para eh, demostrar que, que funciona, <laughs> que es segura. Entonces eh, se trepa exactamente y hace el recorrido. Justamente ayer coincidimos también para hacer un recorrido en, en una hacienda chocolatera. Uh -huh. Estaba llevando él personalmente algunos, eh, eh, algunos turistas que llegaron, pues tuvo, recibió unas, unas visitas y bueno, estuvo ahí haciendo el recorrido. Y también tuvimos la oportunidad de recorrer una nueva estancia que está ahí en Comalcalco, que está ofreciendo ahorita. Dos habitaciones, que es una cabañita, tiene dos habitaciones para, para dos personas, se llama así la, la, la estancia, muy cerca de la zona arqueológica y se está cocinando junto a este lugar, un nuevo lugar que se llama Cocina Chontal, donde se están rescatando pues, todas las tradiciones culinarias de, de Tabasco y que se va a poder integrar tanto la estancia como la cocina chontal para ofrecerle una experiencia al, al visitante. Eh, creo que es muy importante que se empiece ya a desarrollar este tipo Híjoles, de, de, de lugares eh, maravillosos. Es un lugar precioso, está padrísimo, lo pueden buscar en, en Facebook, así se llama la estancia. Ajá. Eh, es, Pero una, es una cabañita. Es, es una cabaña que tiene dos habitaciones para, para, dos, eh, para hasta cuatro personas cada uno. Tiene clima. 12 eh, 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 camas eh, matrimoniales, un baño eh, muy cómodo, el, el tamaño de las habitaciones está muy, pues, eh, bastante eh, cómodo, agradable, con eh, tejas eh, eh, rojas, eh, con muy buenos acabados, y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de que nos, eh, nos agasajaron ahí con una comida uh -huh. deliciosa, todo hecho en fogón de leña de café colado de calcetín okay. eh, con, con unas, eh, unos Literal, conos de manta, un calcetín. calcetín literalmente un decir, un delicioso, de... no es un, es un cono de manta okay. que hacen, entonces eh, trae, tienen una estructura ahí, además eh, eh, Nelly Córdoba está trabajando mucho en el rescate de cosas antiguas, entonces ella rescató ahí una cafetera súper antigua de madera donde se inserta este cono ahí pones el eh, pasas el agua caliente y debajo tienes una jarra de peltre como la, las que usaban ¿Sí? nuestros abuelos. Entonces tín, el, el café tiene un sabor maravilloso. Entonces se está trabajando ya en esto que por cierto te comento que los operadores turísticos internacionales están buscando hoteles de carácter. Si te das cuenta nosotros tenemos es te pues eh, más de 11.000 cuartos en el estado que son hoteles de muy buena calidad, pero nos hacen falta este tipo de desarrollos turísticos, algo que nos asciende, que, que nos acerque a lo que es una hacienda chocolatera que nos que nos acerque a, a que nos meta a las entrañas de estos lugares tan maravillosos que tenemos en Tabasco. ¿En dónde crees tú que está, se atora la cosa? ¿El inversionista, el empresario, no quiere arriesgarse? ¿Qué pasa? Yo creo que donde se atora, como bien lo dices, es en, en la mentalidad de que, de que Tabasco es únicamente un destino de negocios. Eh, mm. Creo que hace falta que el inversionista, el empresario, se dé cuenta de que Tabasco tiene un enorme potencial para desarrollar el turismo de placer, el turismo familiar, el turismo de aventura. Somos mucho más que, que un destino de negocios. O sea, eso me parece extraordinario porque eso es parte de una actividad económica sumamente importante que da empleo a una gran cantidad de personas a través de buenos hoteles, restaurantes y todos los servicios que implica el turismo. Pero también tenemos cosas espectaculares que no las tienen en otro lugar, que son únicas. Por ejemplo, no hay otro lugar donde puedas ir a visitar una hacienda cacautera. Eh, tener, un, por ejemplo, el pueblo mágico de Tapijulapa, donde están tejiendo el, el mimbre, donde puedes recorrer las calles, adentrarte a un lugar totalmente distinto al mundo cosmopolita de la, de la capital y a, y a una distancia sumamente eh, pues corta en relación a otros lugares donde son caminos muy sinuosos, accidentados y largos. En, en cambio aquí nuestra orografía nos permite recorrer el Estado en un solo día. Uh -huh. Entonces creo que es la parte que nos hace falta que el inversionista voltee a ver esa oportunidad, que la tome. Eh, igual a, lo, eh, eh, a los propietarios de las haciendas cacauteras. En, la, en las eh, participaciones que tuvimos recientemente en ferias internacionales de turismo, la gente nos pide esos hoteles de carácter, la gente nos pregunta, ¿y en esas haciendas cacauteras nos podemos quedar a dormir? ¿Hay alojamiento? Y no lo hay. La resistencia es que, bueno, es una hacienda viva, así la llaman, porque ellos viven ahí, porque la hacienda está, eh, eh, ahí está la familia, pero creo que bien podría buscarse la manera de que dentro de esas mismas haciendas o en terrenos aledaños se pudieran crear este tipo de hospedajes. La gente ya no está buscando hoteles de, de grandes comodidades, hoteles de muchas estrellas. Lo que quiere es adentrarse a la vida, de, del, a, a tener una experiencia, o sea, vivir efectivamente esa experiencia integral de poder conocer eh, eh, lo que es nuestra patria, el cacao, conocer una hacienda cacautera y quedarse a lo mejor dentro de la hacienda. Si no se puede, bueno, entonces crear este tipo de, de espacios y conformarle al, al, al visitante una experiencia inolvidable, una experiencia integral. Había una de las haciendas que sí estaba empezando con un proyecto de quedarse a dormir, ¿no? ¿No lo continuaron? No, no hay ninguna. Bueno, de, por lo menos de las cuatro haciendas que son las que están abiertas al público y con las que trabajamos continuamente eh, eh, para Ni una visitas, lo, lo ninguna tiene el eh, abierto al público para hospedaje. Bueno, pues ojalá que se desarrolle pronto porque es una gran experiencia. Pero Así cuéntanos eh, ahora de estas ferias internacionales en las que estuviste, en Berlín y en Bogotá. ¿Qué encontraste, qué novedades y cómo nos ven? Bueno, eh, primero participamos en la vitrina turística ANATO, que es una, un evento que organiza la Asociación de Agencias de Viajes de, eh, de Colombia. Eh, es un evento sumamente importante, es primera vez que participa Tabasco. A través del Consejo de Promoción Turística de México eh, se nos da ahí un, un espacio y yo considero que ya debe de quedarse de fija la participación en esta vitrina porque eh, es sumamente importante y nos abre por ahí el espacio, la comunicación hacia el, hacia el cono sur. Entonces, uh -huh. por ejemplo, el turista de Brasil que viaja tanto... Eh, que lo encuentras en, en, en Cancún, que lo encuentras en Orlando, que lo encuentras en, en muchos lugares, en, incluso en, en Europa, eh, creo que podemos a, empezar a atraer ese, ese mercado hacia acá. Eh, hablando con los operadores eh, turísticos, hicimos ahí un, un sondeo y vemos que venden México y lo que venden es la Riviera Maya, sí, la Riviera. venden el Distrito Federal y en algunos casos Guadalajara y Monterrey. Eh, yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué no venden Tabasco? Entonces mucha gente me dice, eh, lo asocian con, con una salsa para empezar. Sí. Entonces tenemos que trabajar mucho en esa parte de que la gente empiece a asociar tabasco con cacao, tabasco con cultura olmeca, tabasco con cultura maya, tabasco con muchas otras cosas que podemos, eh, que podemos ofrecer, pantanos, etcétera no Entonces eh, empezamos a trabajar por ahí con ellos para eh, brindar, bueno, buscar la oportunidad de que vengan a tabasco, que conozcan eh, los servicios que tenemos. Y que nos empiecen a integrar también en sus paquetes. Eso fue en lo que corresponde a Bogotá, en nuestra visita ya. Y en la ITV de Berlín, que es la feria turística eh, más importante del mundo. Uh -huh encontramos exactamente la misma situación la gente que vende méxico no está incluyendo a, a tabasco y creo que ahí es la parte donde debemos de, de atacar donde debemos empezar a atraer a estos eh, a estos operadores para que conozcan los servicios que, que tenemos no entonces eh, fue una gran oportunidad una gran experiencia y nos da pues un termómetro para saber cómo nos ven o cómo no nos ven y buscar sí, la forma entonces de que nos vean. ¿Sí me explico? Ahí, ahí tiene que ser como una negociación de la coordinación de turismo con la Secretaría de Turismo, ¿no? Que nos vayan incluyendo. Digo, a lo mejor me, me podría entender en la parte internacional, en, en, en Berlín, que no sepan si Tabasco no. Pero también en otro sentido, en el turismo nacional, en México, ¿ya nos empiezan a ver así o tampoco? Como tú nos estabas planteando que tiene que ser relacionado con el cacao, relacionado con la cultura olmeca. ¿A nivel nacional se ha logrado posicionar Tabasco así o todavía hay trabajo por hacer? Sí, obviamente que siempre va a haber trabajo por hacer porque siempre tendremos que estar eh, trabajando arduamente para mantenernos en la posición que tenemos y, e incluso empezar a escalar más allá. Eh, te comentaba que ayer tuve oportunidad de visitar una hacienda uh -huh. y me dio mucho gusto ver eh, mucho turista eh, nacional. Okay. Eh, todos de habla todos de habla hispana o sea este bueno eran nacionales eh, habían algunos ecuatorianos ahí también y me dio mucho gusto ver de verdad la afluencia que tenía la hacienda ayer y me dicen que y es, es, que es de todos los días, sí también pero, pero realmente es, eh, eh, es algo permanente, la gente sí está interesada en conocer el proceso del chocolate, la gente sí está interesada entonces ahí en la hacienda también se promueve bueno, la visita a la zona arqueológica a que se haga una, una, una visita integral pero creo que sí estamos, vamos por buen rumbo considero yo en cuanto a la promoción el Consejo de Promoción Turística de México nos, nos da siempre los espacios, eh, ahora se, se maneja los pabellones. Uh -huh. Entonces el Consejo hace un pabellón de México y ahí es donde encaja eh, Tabasco, donde llevamos, eh, pues, el, eh, tenemos el espacio. Eh, nos dan incluso también, eh, pues, la oportunidad de dar degustaciones de chocolate. Eso atrae mucho servir uh -huh. el chocolate caliente y la gente a veces no entiende eh, que el chocolate surge aquí en, uh -huh. en, en nuestro estado, ¿no? Entonces. Ahí es donde nosotros empezamos a hacer la labor de, de promoción. Los empresarios que, que participamos en este tipo de eventos eh, vamos con la, con, con la tarea de no solamente ir y promover nuestro propio servicio, sino verlo como una, una oportunidad extraordinaria de promover a Tabasco. Creo que ese es el compromiso que tenemos todos y así es como hemos venido trabajando en las ferias. Y otra otra de las áreas de oportunidad de las que hemos platicado antes es el tema de señalización y demás. ¿Cómo estamos en, en eso? ¿Ya mejoró? Mira, eh, ayer me dio mucho gusto ver que ya todo está muy señalizado. Eh, tengo entendido que hay un programa de la Coordinación de Turismo eh, que ya, ya aterrizó. Ya hoy vas hacia Comalcalco y ya ves la, la señalización. Ya puedes llegar perfectamente bien a cualquiera de las haciendas. Todas están perfectamente señaladas. También la, la llegada a la zona arqueológica. Entonces creo que se está avanzando bastante. Okay. Eh, la coordinación está haciendo un, un muy buen trabajo en ese sentido también y bueno, y en muchos otros ahí.